estamos con Lore Riquelme. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Delfi, ¿cómo estás? Aquí muy contenta, bueno, con otra cantora en puerta, feliz porque es como que vas descubriendo cada faceta de cada una, sus historias, sus andanzas por la música, ¿no? Y es muy, muy enriquecedor, la verdad que sí. Bien, eso es muy bueno, porque además vos vas descubriendo, ¿no?, todo estas facetas que tienen las cantoras, que además ahora nos vamos al norte, nos vamos al norte del país. Nos vamos al norte, hoy nos vamos a Salta, precisamente a Colonia Santa Rosa, porque la cantante de la que vamos a hablar hoy se llama Lucía Huanca. Ella es oriunda de Santa Rosa, del departamento de Orán de Salta. Y mirá, yo a Lucía la descubrí fuera de cantoras y realmente me impactó mucho porque es una de las cantantes que tiene muchísimo, muchísimo compromiso con la mujer, con la mujer y con la tierra. Siempre digo, ella no se olvida de dónde viene, ¿no? Y es muy, te digo que cuando leía todo el material de Lucía, y digo, wow, es impresionante la carrera que ha hecho esta chica, es increíble porque ha andado por escenarios grosísimos, y la verdad que para mí es una grosa. Y lo lindo, te decía, lo lindo que ella está muy con la gente de los pueblos originarios. Entonces, ella es de Salta y no se olvida de su gente. Así que es muy enriquecedora su carrera. Lucía empezó a cantar cuando tenía 13 años y su carrera profesional arranca cuando sale ganadora de un festival del gaucho en Palmasola, en Jujuy, en el 2001. Lucía ha tenido muchos pre-Cosquín y ha estado en Cosquín, ha estado en el escenario mayor, ¿viste? Vos decís, wow, ¿viste? El sueño de todos. Yo nunca estuve en el escenario mayor, o sea, mirá vos. Claro. Y sí, Lucía sí. Lucía ha estado en el escenario mayor, tiene dos discos grabados, uno se llama Siembra, y ese lo presentó en el 2015 en Cosquín. Así que imagínate, tiene una carrera, unos músicos increíbles. Y en el 2018 editó el otro material que se llama En vivo a toda orquesta. Fue con una orquesta sinfónica de su lugar. Y es increíble porque además Lucía es profesora de arte de música, actualmente da clases en un municipio que se llama Las Lajitas. Y yo siempre digo, si uno puede enseñar desde lo que sabe, puede sobre todo darle amor a lo que uno, porque bueno, yo te digo, yo por ejemplo, uno enseña canto, pero vos no es solo enseñar canto, es enseñar también que esto se ama y hay que hacerlo con amor. Y yo creo que Lucía lo hace con mucho amor. Es una chica, la verdad que con una humildad, una sencillez tremenda. Y lo lindo es que ahora se encuentra produciendo su tercer disco. Bien, Su tercer disco, sí. Y algo para destacar, que es jovencísima, porque si en el 2001 tenía 13 años, quiere decir que en este momento está teniendo 33 aproximadamente, ¿no? Es muy joven, correctamente. Y es mamá también, viste que yo siempre destaco, yo viste, voy hurgueteando también preguntando distintas cosas. Y también es mamá de un pequeño que ama a los dinosaurios. Y es muy lindo porque el otro día cuando estuve en contacto con ella me decía que su hijo quiere venir a Neuquén a conocer los dinosaurios. Y yo le digo, bueno, cuando venga vamos a ir al Choctón, vamos a recorrer todo. Y es muy lindo entablar este tipo de relaciones, ¿no? Tal cual. Y yo te digo, te voy a contar, yo la primera vez que la escucho a Lucía, la escuché en un tema muy particular que se llama Zamba de la Trinidad, que es el himno de su pueblo natal, ¿sí? Pero después descubrí un material fabuloso, que seguramente el video lo vas a pasar,
que se llama La Mataca. La Mataca es una canción, es un homenaje a la mujer originaria del norte. Así que es muy, muy enriquecedora su carrera. Sinceramente, para mí es un honor, un orgullo poder dar a conocer a esta cantora aquí en nuestra tierra, porque es una cantora que no se olvidó de sus raíces y no se olvida de sus raíces. Y ha tenido últimamente emociones muy fuertes, digo yo, porque ha estado, bueno, yo siempre digo, cantar con la Orquesta Sinfónica, wow, es fabuloso. Y ella lo ha logrado hacer. Y ahora en marzo fue telonera de Abel Pintos, así que te imaginas lo que fue para ella también. Así que es muy linda su carrera. Ha estado en festivales, impresionante la cantidad de festivales. Tiene una carrera muy, muy linda. Y lo lindo es que ella sigue estudiando música, canto, y está metida en todo lo que ella hace, ¿viste? Esto es muy de destacar. Ella es una persona que realmente tiene mucho para dar en esto de hacer música, en esto de hacer folclore y en esto de no olvidarse de sus raíces, de su lugar. Así que, sinceramente, ahora cuando la gente vea el video de La Mataca, yo creo que a más de uno se nos va a poner la piel de gallina porque es hermosa escucharla, es hermoso charlar con ella y también tenemos su saludo. Es así, es así. Ahora dentro de un ratito vamos a pasar el saludo, su videoclip también. Una voz muy cálida. Además, bueno, las imágenes primero impresionantes de allí del norte, ¿no? De Salta. Impresionantes las imágenes. Muy buen videoclip, además muy buena producción, se nota mucho. Y me gusta escucharte cómo hablas con tanta pasión de nuestras cantoras, contando su vida, contando todo en detalle, porque es minucioso, ¿no? Es un trabajito minucioso descubrir cada detallecito que caracteriza a cada cantora. Bueno, pasó la semana pasada con Estefanía, esta semana pasa con Lucía. Y es re lindo escuchar esto, por lo que me lleva a preguntarte algo. Que vos decías que habías descubierto a Lucía antes de que entraras con cantoras, ¿no? Que ahí se conocieron varias entre sí. ¿Cómo fue que descubriste a Lucía? Bueno, justamente con esto de uno por ahí tiene contactos con el Facebook y Lucía creo que me apareció en un grupo de, yo estoy en un grupo de artistas unidos del país y es impresionante la cantidad de artistas que hay, ¿no? Y con Lucía empezamos a intercambiar su Facebook, su YouTube y descubrirnos, ¿viste? Fue así. De hecho, yo llego a Cantoras por Lucía. Para mí es muy lindo de destacar porque Lucía fue la persona que le dijo a Alejandra, llamá a Lorena. Y vos decís, wow, estas cosas, viste, son las que hacen la unión. Yo te digo, Delfi, la verdad que estoy feliz con con esta columna, porque es como vos decís, también voy conociendo otras cosas de nuestras cantoras. Son muchísimas las que hay, ya sea en nuestra provincia, porque la idea es hablar de todas, no es solamente las que están en el disco de cantoras. Así que me encanta esto porque, aparte, bueno, es como, yo lo siento como que es algo muy mío ver lo que hacen ellas, las carreras, cómo llegan a esto, cómo se integran con sus músicos. Lucía tiene una hermosa banda musical y son todos chicos que han salido también del instituto donde estudian música, así que es muy rico, muy enriquecedora para que la gente la conozca, Lucía Huanca de Salta. Muy Así que bueno, espero bien. Y también no sé si alguna vez Lucía no jamás vino para acá, para la Patagonia. nunca, A ver qué nunca. traerla en algún momento. Entonces te imaginás, claro, es doble emoción porque yo me imagino, wow, qué sé yo, un día poder abrazarla, poder charlar, poder cantar. Es todo esto, ¿viste? Esta unión musical que realmente, yo siempre digo, igual hay gente, ¿viste? Con la que vos te abrís más,
Yo con Lucía he tenido un contacto muy lindo, por ahí hablar por WhatsApp, mensajes, y bueno, esto es muy rico, así que ojalá Dios quiera que cada día que presentemos una cantora sea así, con este amor, ¿no? Tal cual, así será. Y bueno, momento de disfrutarla porque tenemos su saludo y tenemos su videoclip que ahora va a sonar a continuación, ¿eh? Así que le agradecemos mucho, Lore, esta pasión que le imprimís a esta sección, a Cantoras. Bueno, también recordar que Lucía forma parte, ¿no?, de cantoras.ar, que la podemos escuchar también a través de la página web. Así que bueno, muchas felicitaciones porque le está yendo muy bien a cantoras.ar además, ¿eh? Sí, es así. Así que bueno, la semana que viene, no sé, ¿vos qué decís? ¿Seguimos hurgueteando por otras provincias o vamos a Neuquén? Neuquén últimamente está largando videos nuevos. Por ahí Bueno. me gustaría, porque ayer se estrenó un video nuevo de una cantora. Así que yo ya la quiero tener acá. Bien, ¿eh? Me encantó entonces. Volvemos. Vamos a tenerla a Adriana Focarazo. Mira, yo te lo largo así y después, ¿viste?, le digo a las chicas: chicas, nos ponemos en marcha. Próxima semana, Adriana Focarazo. Genial, buenísimo, ¿eh? Próxima semana entonces ya tenemos el adelanto. Vamos a estar charlando sobre Adriana y presentando también su último material, ¿eh? Así que eso es recontra importante además, ¿eh? Muchísimas gracias, Lore, te mando un beso enorme. Bueno, Delfi, un beso para vos, un beso para toda la audiencia que está ahí prendida. Un beso. Chau, Muchas chau. gracias. Nos vemos la próxima semana y ahora a continuación disfrutamos el saludo de Lucía Huanca y también su videoclip. Buenísimo. Hola, gente linda de Radio y TV Neuquén Digital. Les habla Lucía Huanca desde la provincia de Salta, norte de Argentina, y muy contenta de estar compartiendo mi música con toda la audiencia del sur. Quiero agradecerle y mandarle un cariño grande a Delfina y al programa La Buena Nueva, como así también a Lorena Riquelme, una gran cantora y amiga. Que sigan disfrutando de la música. Vaya esta canción para todos nuestros hermanos aborígenes. Cuelga en su hombro una yica, lento cruzando la plaza. Lleva en su pecho un saco, por ahí se va la mataca. Pañuelo en su cabellera, vestido humilde y descalza. Te mira siquiera, ni el hambre de tus ojos, te han inventado la muerte a orillas del Pilcomayo. Por ser hermana argentina, porque sos americana, el viejo río te ha dicho cuando la peste llegaba. Siquiera ni el hambre de sus sacos, te han inventado la muerte a orillas del Pilcomayo. Por ser hermana argentina, porque sos americana, el viejo río te ha dicho cuando la peste llegaba. Americana, el viejo río te ha dicho cuando la peste.